En este laboratorio entonces vamos a hacer cortes de plantas, cortes vegetales para ver células, para ver tejidos en plantas, pero para ello necesitamos varios materiales. Acá tenemos los materiales que vamos a utilizar. Primero que todo necesitamos estos pequeños cristales, se llaman portaobjetos. Estos portaobjetos se llaman así porque aquí vamos a ubicar la muestra que vamos a estudiar. Luego necesitamos estos otros pequeños cristalitos. Se llaman cubreobjetos. Estos cubreobjetos se llaman así porque van a cubrir nuestra muestra. Esto lo ponemos sobre la muestra. Luego necesitamos un bisturí. O también podemos utilizar una navajilla común y corriente. Necesitamos unas pinzas. Necesitamos diferentes tipos de tintes. Por ejemplo, aquí tenemos Lugol, tenemos eosina. Necesitamos goteros, agua y, por supuesto, muestras frescas de plantas. Lo primero que vamos a observar son los cloroplastos. Recuerden que los cloroplastos son los encargados de hacer la fotosíntesis en las plantas. Los cloroplastos son unas organelas ubicadas dentro de la célula. Esos cloroplastos están llenos de clorofila. Para ver los cloroplastos podemos utilizar, por ejemplo, esta pequeña planta. Es una pequeña planta llamada Elodea, es una planta acuática. Y acá podemos observar las hojitas. Son unas hojitas muy finas, muy transparentes, que son ideales para nuestro fin, para ver los cloroplastos. La ubicamos en un portaobjetos. La ubicamos en el portaobjetos, le ponemos una gotita de agua y le colocamos un cubreobjetos. Vamos a ubicar entonces nuestro portaobjetos con la muestra que vamos a ver. Lo ubicamos acá en la platina. Recuerden que la platina tiene que estar totalmente abajo. Tiene que estar totalmente abajo. Y luego tiene que estar el lente objetivo de menor aumento, el rojo. Ubicamos nuestro portaobjetos con la muestra. Lo prensamos con el carro. Y ubicamos nuestra muestra en el centro, donde va el haz de luz. Procedemos a encender nuestro microscopio y utilizando las perillas que mueven el carro, vamos a utilizar nuestra muestra exactamente por donde va el haz de luz. Con este microscopio tenemos la gran ventaja de que tiene una cámara adaptada. Con esta cámara ustedes van a poder apreciar lo que yo estoy viendo a través de los lentes oculares. Entonces, vamos a proceder a conectar la cámara a nuestro sistema de cómputo y vamos a proceder a abrir nuestro programa para que ustedes puedan apreciar lo que yo estoy viendo también. Muy bien. Nuestra platina tiene que estar abajo, ya ubicamos la muestra exactamente en el centro donde va nuestro haz de luz. Procedemos a ver, adaptar los lentes oculares a nuestros ojos y ahí con el macrométrico yo voy a ir subiendo la platina hasta que yo vea una imagen más o menos nítida. Una vez que yo vea la imagen más o menos nítida, procedo con el micrométrico para enfocarlo. Ahí vemos un manchón verde. Subimos, subimos, subimos.
utilizando el macrométrico, y ahí ya podemos observar la muestra más o menos nítida. Para ver la muestra totalmente nítida, utilizamos el micrométrico. Ustedes pueden apreciar acá cómo con el micrométrico, haciendo el micrométrico para adelante o para atrás, yo puedo enfocar mejor mi muestra. Muy bien, acá podemos observar la muestra utilizando el lente objetivo de 4x. Y recuerden que, como les expliqué, multiplicando el aumento del lente objetivo por el aumento del lente ocular, 4x por 10x, estamos viendo la muestra aumentada 40 veces. Aquí entonces está en 4x. Para poder observar la muestra en mayor aumento, vamos a proceder a cambiar al lente objetivo de 10x. Antes de esto, quiero mostrarles que todo este detalle que vemos acá, que vemos como una pared de ladrillos verdes, cada uno de estos ladrillitos es una célula. Muy bien, vamos a proceder a cambiar al lente amarillo, al lente objetivo de 10x. Recuerden que tienen que tomar los lentes objetivos, no pueden sostenerlo con la mano, tienen que moverlos utilizando el revólver. Y de nuevo, cuando suene clic, es que ya el lente objetivo está bien ubicado. Vean cuando oigan, cuando hace clic. Muy bien. Y de nuevo, con la perilla micrométrica, vamos a enfocar bien nuestra muestra. Aquí ustedes pueden observar mejor las células. Cada una de estas células está llena de un citoplasma y en el citoplasma están los cloroplastos. Pero aún así, podemos aumentar un poco más nuestra muestra, el aumento, para ver nuestra muestra en mayor detalle. Vamos a proceder a colocar el lente objetivo de 40x. De nuevo, con el revólver, con mucho cuidado, hasta que haga clic. Y de nuevo, con la perilla micrométrica, vamos a poder observar en mayor detalle nuestras células. Excelente imagen. Vean cómo este rectángulo que tenemos acá, esta es una célula, esta es otra célula, y los pequeños círculos que tenemos acá, verdes, pues son los cloroplastos. Esos cloroplastos están llenos de clorofila, ahí donde se realiza la fotosíntesis en la célula. Y los cloroplastos están ubicados en el citoplasma, dentro del citoplasma. Otro aspecto importante que quiero mostrarles en esta imagen que estamos observando acá son los cloroplastos que se mueven alrededor de la vacuola. La célula vegetal, recuerden, tiene una vacuola central grandota. Y estos cloroplastos tienen un movimiento alrededor de la vacuola. Ese movimiento se llama ciclosis. Acá tenemos la pared celular, el citoplasma, y acá tenemos los cloroplastos moviéndose alrededor de la vacuola. Se llama ciclosis. Muy bien. Una vez que ya vemos nuestra muestra, para poder ver otra muestra, tenemos que, primero que todo, devolver nuestro revólver al lente objetivo de menor aumento, al 4x. Bajamos nuestra platina totalmente, que quede totalmente abajo. Apagamos nuestro microscopio y quitamos nuestra muestra para ver la siguiente.